Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Mario 2021. Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística, vamos a continuar aquí con el Milan. Si recordáis, nos hemos quedado que habíamos jugado dos partidos bastante importantes. Uno de ellos fue un partido de Champions, donde nos habíamos enfrentado, era el partido vuelta de Champions, de haber jugado la ida contra el Borussia de Mönchengladbach y ganando ese partido fuera de casa 2-3, con lo cual teníamos un buen resultado para la vuelta. Y que finalmente pues conseguimos ganar también en Italia, en nuestro estadio, y finalmente pasar a la siguiente ronda. Luego también jugamos un partido de la... Bueno, jugamos luego un partido de la Serie A, un partido que no se nos terminó de dar bien y eso hizo que, empatamos el partido y que actualmente tenemos el Inter de Milán a 4 puntos de diferencia, quedando 6 jornadas. Realmente está muy bonita la Serie A está muy bonita y vamos a ver quién se lo lleva, porque realmente perfectamente lo podemos ganar tanto nosotros como el Inter, así que veremos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un partido contra el AS Verona, un partido en el que muy posiblemente tenemos que hacer cambios. Más que nada porque, como comento, tuvimos partido entre semana, ¿no? El de Champions y tal. Es posible que haya algunos jugadores que estén cansados. Es más, hubo partidos en la jornada anterior que algunos jugadores ya estaban en rojo. Me habéis comentado que estos jugadores que estén rojos, que es muy importante quitarlos, porque es muy fácil que no solamente se te lesionen, sino que además se te lesionen una lesión larga. Con lo cual, que tengamos mucho cuidado con ese aspecto. Y luego tenemos un partido contra el Torino. Con lo cual, es muy posible que, como digo, contra el AS Verona hagamos cambio. El AS Verona, por cierto, en la tabla clasificatoria, ¿Dónde van? Verona, 16. Así que bueno, va a ser un partido donde sinceramente vamos a hacer rotaciones. Vamos a ver, ojalá nos salgan bien las rotaciones y tenemos que hacerlas. Más que nada, oye, le estoy dando a la X. Tío, le estoy dando a la X. Vale, ahora. Le estaba dando a la X y no me la pillaba. Entonces, bueno, vamos a ver qué sensaciones. Bueno, estos son partidos de Europa League. El Barcelona, chicos, juegan de Europa League. Así como dato, y creo que acaba de ganar en penaltis a la Lazio. Madre mía, cómo está el Barça. Bueno, sorteo de Champions, chicos. No. Contra el Bayern. Vale, nos ha tocado el Bayern. Nos acaba de hacer un spoiler espectacular. Lesión grave. No, chicos. A Donnarumma lo voy a curar. A Donnarumma hay que curarlo. Voy a... Consíguelo gratis. Uy, ¿me puedo ver un anuncio por curarlo? Bueno, voy a hacer una cosa, entonces. Me voy a ver el anuncio para curar a Donnarumma y me voy a ver el anuncio de la bola esta que te da un regalo. Me voy a ver los dos anuncios de golpe. Vale, pues ya he visto los dos anuncios. A ver, os comento. Donnarumma ya está totalmente preparado para jugar el partido contra el Verona. Vale, lo he tratado. Y él, vamos, le he enviado unos fisioterapeutas espectaculares. Le he enviado los Hogwarts y, vamos, le han hecho no sé qué. Leviosa o lo que sea eso. Es que Leviosa sé que es para otra cosa. El Wingardium Leviosa, pero no sé. Picatoste. Y le curó la pierna. Bueno, la pierna, lo que se haya lesionado. Y ya está preparadísimo para jugar, ¿vale? Me he gastado bastantes impulsos, sí que es verdad. Pero bueno, para algo están los impulsos. ¿Para qué están los impulsos? Exacto, para eso. Para eso. Pero ya estaría. Vale, uy, Unubar está a punto de subir al 66. Está a puntito. A puntito, Unubar. Vale, bien, Unubar. Bien, chaval, bien. Vale, tenemos tres correos, vamos a un momento. A ver, por cierto, tenemos algún correo. Ah, bueno, podemos ver el sorteo de la Champions, que no lo hemos visto. Ha modificado la oferta por... Bueno, una oferta maravillosa que no voy a poder aceptar, ¿vale? Bueno, ya sabemos que nos toca el Bayern de Múnich, otro equipo alemán. Pero vamos a ver qué ha tocado a los otros equipos, ¿no? A ver, esto es lo siguiente, cuarto de final, Bayern de Múnich contra el Milan. Nos ha tocado un rival, no os voy a mentir, que no querría. Bueno, City, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Lille. A ver, creo que hemos tenido mala suerte, sinceramente. Para mí, yo hubiera preferido que nos toque, claro, está Lille, creo que eso todos estamos, eso vamos. Y hubiera preferido también, antes que el Bayern, el Arsenal, incluso el Manchester United, hubiera preferido antes. Me parece que el Bayern de Múnich es un equipo, la verdad, bastante bueno, bastante complicado, bastante difícil. Arsenal, United y Lille lo hubiera preferido antes. Pero bueno, es lo que hay. Jugaremos el primer partido fuera de casa, así que veremos. ¿Cuándo es el partido, por cierto? Vale, después del Torino. Después del Torino. Es que el partido contra el Torino va a ser complicado. Bueno, no sé cómo va a salir esto, pero contra el Verón... Bueno, es que claro, es que contra el Torino no podemos hacer cambios, chicos. Que el Torino... Es que no estamos jugando la... ¿Cómo el Torino? Es que el Torino va noveno, pero es que el Torino siempre es un equipo difícil. No sé, bueno, ya lo queremos, ya veremos. Bueno, es que tengo muchas dudas. Vale, ah no, pues el equipo. Bueno, está más o menos bien, Romagnoli está un poco cansado y Conti también. Claro, ¿cómo hacemos esto? ¿Hacemos mixtos?
que contra, es que saca, es que el problema está, hacer rotaciones contra el Torino es pegarnos un tiro, ¿eh? Eso es pegarnos un tiro. Vamos, yo creo que vamos a tener que forzar contra el Bayern Múnich, vamos a tener que forzar, ¿eh? O sea, yo creo que lo vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer lo siguiente. Creo que aquí, vamos a tener que hacer dos mixtos. En este partido y en el partido de contra Torino, hacer cambios. Los jugadores que no sean titulares en ese partido, que lo sean en el siguiente partido. Y contra el Bayern, intentar sacar el máximo número de jugadores que tengamos frescos. Bueno, pues Lincoln, Almendra y Unubar son los jugadores que suben la popularidad. Y vais a ver que, cómo queda el equipo. A ver, es casi titular, pero no. Es decir, Donnarumma titular. Y aquí metemos, primer cambio, Romagnoli se va al lateral izquierdo. Reguilón está lesionado y parece ser que Reguilón va a seguir siendo lesionado. Teo Hernández está algo cansado, con lo cual damos descanso a Teo. Ponemos Romagnoli, ya que está acostumbrado a ser lateral izquierdo. Y ponemos a Kabak de central. Calabria se ha recuperado la lesión, con lo cual vamos a quedar descanso después de no sé cuántos partidos titular a Conte, ¿se llamaba? Bueno, al lateral derecho que teníamos, Conti. Así que Calabria ve lesión. Los MC son los titulares. Y aquí en los mediapuntas, pues bueno, metemos a Unubar, que realmente Unubar, a Cherki, no hay delantero, no hay mediapunta fijo ahí. Y bueno, Lincoln lo metemos también. Así que vemos que bueno, lo que más hemos cambiado ha sido un poquito la línea defensiva. Y la va a ser la siguiente, vamos a ver si podemos hacer un buen primer tiempo. Y a ver si tenemos suerte, y en este buen primer tiempo podemos hacer tres cambios de golpe al minuto 45. Y quitamos, yo que sé, quitamos a Gravenberch, a De Ligt y no sé, y a otro. Vale, quitamos tres jugadores de golpe, quiere decir, tres jugadores titulares. Pero bueno, veremos a ver. Ha sido correr, ¿no? Ha dado el portero, ah no, le ha tirado, bueno, fue fuera el disparo. No lo ha contado como puerta. Entonces bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el encuentro. Así de primero, vamos a ver cómo va. Vale, el Torino está ganando el Brescia. El Inter está empatando con el Lazio. Tenemos suerte, digamos, que el Inter le está tocando un rival que no es fácil, que es el Lazio. Entonces, bueno, vamos a ver si la Lazio le puede complicar. Por ahora van empatando 1-1, así que por ahora no está mal el resultado, ¿no? Mientras el Inter empate, a nosotros nos viene bien incluso empatar. Bueno, no, a ver, preferimos ganar, claro está, pero bueno. No nos recortan distancia, ¿no? Sería la misma diferencia con una jornada menos. Pero bueno, veremos. Venga. A ver si la tiramos fuera. Venga, fuera. ¿Vas a sacar o qué? Pero bueno. Ey, árbitro, pita, tío. Fuera. Bien sacada. Va fuera. Hostia, pues al palo, gol. Me cago en su puta vida, tío. Me cago en... Madre mía, chicos. Se nos va la... Ahí la serie. Qué asco de palo, tío. Ahí la serie. Ahora mismo los oficiales del Inter, vamos, seguro que en su estadio han puesto el gol del Verona y lo han celebrado todos, tío. Me cago en... Vamos con el segundo tiempo. Madre mía, qué mierda. Es que, ¿cuántos tiros a puerta hemos hecho? Cero, ¿no? No hemos hecho ninguno. Es que no hemos hecho ni un tiro a puerta. Uno. Hemos hecho uno. Joder, bueno, lo mismo que al rival. 16 disparos, uno a puerta, chicos. 16 tiros, uno a puerta. Uno. En 16 tiros. Venga, vamos, Gravenberch. Vamos. Nuestra. Salta. Venga. Gol. No, al palo. Gol. Vamos. Madre mía, este gol viene. Madre mía, menos mal que viene. Qué bien viene este gol. Menos mal que hemos marcado. Madre mía, es que me estaba viendo perder la serie, chicos. Estaba viendo que no ganábamos la serie. Venga, se la volvió a llevar al Inter. Y está ganando el Inter. Madre mía, tenemos que ganar. Salta, tenemos que ganar, chicos. Media hora. Madre mía, qué partido, tío. Vale, no, espera. Vamos a ver la jugada. Iba a hacer cambio, pero vamos a ver la jugada. Se le va. Vale, bien. Vamos, Calabria. Eso es. Vamos. Unubar. Entra. ¡No! Ha fallado. Para. La ha fallado Unubar, tío. La ha fallado Unubar. Vale, va a entrar Benacer. Vale, ¿a quién quitamos? ¿Tonali o Almendra? Tengo dudas. Sé que va a entrar Benacer. No, vamos a quitar Almendra y vamos a cambiarlos. Vale. Esto es el primer cambio. Segundo cambio. Teo. Teo es más ofensivo. Bueno, es mejor ofensivamente que Romagnoli. Con lo cual, Teo entra. Y realmente, a ver, sinceramente, el último cambio que haría sería quitar a Gravenberch. Aunque Haaland tampoco está muy bien. Voy a quitar a Haaland.
Leao o Cherki. Leao o Cherki. ¿En quién confiamos? Venga, Leao, tío. Confío en ti, Leao. Leao, por favor. Estoy confiando en ti, tío. Antes que en Cherki. Por favor, ¿eh? Por favor. Venga, tres cambios de golpe. Tenemos 20 minutos para marcar un gol. 20 minutos. El Inter ha ganado su partido. Está ganando 3-1. O sea que el Inter gana. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, 13 minutos, 12. Venga, venga, 11, 10. Vamos, 9 minutos. Venga, venga, venga. 8, 7. Venga, no me jodas, tío. Que nos ponemos a 2 puntos, tío. No, no. Venga, venga, venga. Vamos. No, tío. No, extra, no, extra, no, extra, no, extra. Por favor, vamos, Kabak. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Teo, Teo. Vamos. Tira. No la tires fuera. ¿Quién la ha tirado? No. ¿Qué minuto? 92, chico. Pita. Puta mierda, tío. Rápido. Tírala para adelante. Tírala para adelante. Tírala para adelante. Pero tírala para adelante, tío. 1-1. A 2 puntos. Buah. Qué... Buah, madre mía. Lo que se nos pone la serie A. ¿Cómo se nos pone la serie A, tío? Buf. Buf. 4-1. Madre mía. Nuestro rival ganó. Madre mía. Preparaos. Va a ser una final de temporada espectacular. Va a ser una final de temporada espectacular. Quedan 5 jornadas, 2 puntos de diferencia. Madre mía. Sí, claro. Ahora hagamos rotaciones contra el Torino. Madre de Dios. Chicos, esto va a estar. Esto va a estar. Madre mía, ¿cómo va a estar esto? Esto va a estar. ¿14 correos? ¿Por qué tengo tantos correos? Capone. Un salario de Capone. A ver, depende. Vamos a mirar. 72. Rechazadísimo. No. Sala. A ver, es que esto todo depende del 70. No. ¿Hay algún jugador canterano? Es que no, tío. 52. Yo de primera le voy a decir que no. No. O sea, 21 años, media 56, lo siento. Nada, lo siento. Yo aquí creo que no hay ninguno que valga la pena, ¿no? Bueno, no sé si el hijo de Maldini valdría la pena. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el hijo? No me acuerdo. ¡Ey! Que Unubar quiere contrato, ¿eh? Unubar quiere contrato. ¿Cuántos años de contrato te queda? Depende. ¿Cuántos años de contrato te queda? ¿Le renovamos o no le renovamos? 2 años. Bueno, es que le quedan 2 años. A ver, con 2 años se puede renovar. 2 años se le puede renovar. Se le podría renovar, ¿eh? Voy a decir 12 meses. Voy a decir 12 meses. Almendra también. Gravenberg realmente sí que merece una mejora. Plichari, este es portero suplente. Pero bueno, sí que es verdad que necesitamos un portero suplente. Vamos a decir lo mismo. Vamos a decir... Espérate, ¿cómo que en los 12 meses? ¿Cuánto contrato te queda? 2 años. Vale. A ver, ofrecer contrato. ¿Cuánto es que quería? 137. 137. Vamos a ofrecerle un nuevo contrato. Tío. Oye. Venga. Nuevo contrato. ¿Quiere 137? Vale, vamos a poner duración. Vale, pues son 4 años. Pon 137, 500. Vale. Son 4 años de contrato, me parece bien. O sea, me parece la verdad bastante bien. Pues nada, enviamos el contrato y ya estaría. La verdad, si no, bueno, estoy por renovar también a Kabak y al otro ya que estamos. Estoy por renovar los 4 años y ya está. Estoy por hacerlo, la verdad. ¿Lo hacemos y nos salimos de esa? ¿Nos salimos ya de ese rollo? Mira, bueno. Ojalá tu dinero disponible se ha recalculado. Voy a renovar también a los otros y así salimos ya de esto. Bueno, ya he enviado las renovaciones. Vamos a ver si nos aceptan. Vamos un momento a la Academia Juveniles porque creo que la podemos mejorar. Exacto, la podemos mejorar. Así que vamos a gastar bastante millones. 16,2 millones era. En mejorar aquí la Academia Juveniles. Y bueno, después de gastar este dineral, mejorado está. Con lo cual, perfecto. Vamos a continuar y ya tenemos todo. Bueno, tenemos todo en obras, la verdad. Jugamos a la misma hora que el Inter contra el Leche. Madre mía, ojalá el Leche dé una sorpresa. Llevamos un momento aquí y nos vamos al. Bueno, aquí vemos que está todo completándose. Estará completo, por ejemplo, el estadio el 29 de diciembre, el 1 de junio. Bueno, veis que está todo en obras. Así que. Esto, bueno, incluso esto, ¿no? Esto también está en obra. Sí, está todo en obras.
Así que bueno, vamos a esperar a que se vaya construyendo todo y ya estaría. Aquí, bueno, el partido difícil, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Va a ser un partido complicado, va a ser un partido... Madre mía, es que chicos, y luego tenemos al Bayern de Múnich. Es que vaya partidos tenemos, vaya partidos tenemos. A ver, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, vamos a... Mira, Reguilón ya está bien. Vamos a hacer un mixto, es que... vamos a hacer un mixto interesante. Bueno, pues como veis, Conte, Reguilón y Benacer son los jugadores que suben de nivel. Reguilón ya se ha recuperado de la lesión larga que tuvo. Y finalmente así queda el equipo. Vamos a ver, en líneas generales es un equipo más titular, es la realidad. Vamos a ver lo siguiente. A nivel de... Bueno, tenemos De Ligt titular y luego tenemos Kabak suplente. Donnarumma titular, Conti que ha sido titular todo este tiempo por la lesión. Así que perfectamente titular. Y luego está Reguilón. Como vuelvo a decir, ¿no? Reguilón no tiene un mal nivel. Es más, Reguilón cuando se lesionó estaba a más nivel que Teo. O al menos para mí estaba a más nivel que Teo. Luego está Benacer y Almendra. Almendra que no está titular y Benacer que bueno, pues es suplente pero juega bastante bien. Media puntas, vamos a ver, aquí sí que hemos cambiado. Unubar que últimamente está siendo titular, pues repite, vamos a meter a Cherki y metemos a Leao. De titular, Abraham, vamos a confiar en Abraham. ¿Esto por qué es? Esto es porque Leao lo quiero contra el Bayern de Múnich, ¿vale? Quiero al Bayern, a Leao y quiero tener a Haaland sí o sí, así que hacemos estas modificaciones. Leao, ya sabéis que a mí me gusta más en esta posición que delantero centro y a ver si Abraham hoy de una vez juega bien. A nivel de equipo, pues bueno, vemos lo siguiente, y es que en línea... Bueno, vemos que realmente es un... bastante igualado, ¿no? Vemos que en unos aspectos ganamos nosotros, otros ganan ellos, ¿no? Así, por ejemplo, en defensa ganamos con De Ligt, pero luego con... Bueno, y con Kabak. Laterales también ganamos nosotros, pero luego nos vamos al tema del MC y ahí perdemos. Ganamos con Benacer, perdemos con Almendra, perdemos con Cherki, perdemos con Unubar, ¿no? Ganamos con Leao, ganamos con Abraham. Entonces, bueno, vemos que en unas cosas ganamos nosotros, en otras no. Vamos allá, señores. Bueno, contra Torino. Este partido... Es que... ¿Sabéis que podríamos perder el primer puesto, no? Es decir... Imaginamos que empatamos, perdemos este partido. El Inter gana Lecce. Y... Yo digo Lecce, pero será Lecce. Como se pronuncia, me da igual. Para mí es Lecce. Bueno, si queréis lo pronunco Lecce. Y ya está. Y así os da ya un ataque al corazón. Podríamos perder perfectamente. Imaginamos, si perdemos este partido tendríamos 78 puntos. Y el Inter si gana, pues tendría 79. Podríamos perderlo perfectamente. Pero bueno, o sea, perdemos perder si perdemos el partido, así que es muy importante. La verdad es que es mejor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al palo! ¡No puede! Es que soy un desgraciado, tío. Es que soy un desgraciado. Es que a mí me quitan por calle, desgraciado, y me giro yo, tío. Es que soy un... Es que es increíble. De verdad, macho, es impresionante el puñetero palo de mierda. ¡Qué asco de palo, tío! Venga, vamos al Mendraft. ¿Buena? Vamos, ¿eso es? Ay, vale, 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 no es mala idea, estaba tapando el tiro. Bien, ¿qué ha hecho Reguilón? ¿Qué ha hecho Reguilón? ¿Qué has hecho Reguilón? Qué bien, Cherki. ¡Tira, tira, 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 Unubar! Vamos. Vamos. Bien, Cherki y bien Unubar. Bien, Cherki, bien Unubar. Bien, Cherki, bien Unubar. Vamos. Vamos. Bien, chavales, bien, 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 bien. Ahí, muy buena Cherki, hace un buen pase y sale y dice Unubar. ¡Pum! Para adentro, vamos. Vamos, y sigue empatando el Inter. Y está empatando el Inter. Bien, 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 bien. Vamos. Venga, 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 venga. Venga, dos, 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 dos. Síguela, síguela, síguela. Nuestra. Bien, buena, buena, bien robada. Cuidado, Kabak. Cuidado, cuidado. Tira, 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 tira. Dispara. Uy, uy, esa pelota, uy, esa pelota. Madre mía. Qué random le ha dado ahí Donnarumma. ¿Qué ha pasado? Falta, falta de bonificación. Bonifaci, ¿cómo se llama? Venga, Cherki. ¡Os! ¡Bruf! Golazo. Golazo, vamos. Oye, ¿Abraham ha tocado la pelota? Creo que no. Golazo, chavales, qué golazo. Ha sido un golazo espectacular, ¿eh? 0-2 el marcador. Vamos, vamos. ¡Pum! Buah, es que la ha clavado. Es que la ha clavado, la ha clavado. La ha clavado en la escuadra, la ha clavado. Bien, 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 bien. Buena, Cherki. Venga, vamos, 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 Conti, cuidado, eso es. Bien, Cherki, tercero. ¡Vamos! ¡Al palo! ¡Al palo! Soy un desgraciado, tío, ha dado vuelta al palo, pensé que había entrado, tío, pensé que había entrado. Vamos, pero vale, bien, 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 estamos bien. A ver, voy a hacer algo que es muy posible que algunos me critiquéis. Bueno, si me sale mal, me vais a criticar una barbaridad. Y es, voy a hacer cambios al descanso, dando descanso a titulares para el Bayern de Múnich. Si sale mal, vamos, 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 vamos. Qué bien, 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 qué bien. Vamos, 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 vamos. Sé que vais a criticar si sale mal. Égalo, la has cagado, no sé qué, te la has jugado. Lo voy a hacer. ¿Qué está revisando? ¿Se tiene bar?
¿Qué? ¿Por qué está así si no hay bar? No me jodas que han metido el bar. Ah, vale. Estaría aquí flipando. Aquí ya han metido el bar en el juego y me lo van a anular. Oh, pues estaría bien bugado el bar en este juego. Bueno, a ver. Vamos a hacer cambios, como os digo. A ver, ¿qué jugadores van a estar sí o sí en el partido contra el Bayern? A ver. Primero de ellos, Almendra. Sí o sí va a estar. Y De Ligt también. Con lo cual... Vale, no puedo quitar a los dos. Así que vamos a quitar a De Ligt. De Ligt es más importante. Quita De Ligt y pon a Ager. Vale. ¿Qué otro jugador va a estar sí o sí? Va a estar, vale, va a estar Almendra. Almendra y Leao. Sí, porque los mediapuntas serán... O sea, será delantero centro. Será Lincoln, el delantero centro. Y más abajo será Haaland, Granberg, Leao. Por tanto, Leao en este partido podríamos quitarlo para meterlo en ese. Lo que pasa es que, claro, pongamos a Granberg titular, ponemos a Lincoln titular, ponemos a Haaland titular. Así que creo que por ahora lo vamos a dejar así. ¿Quién podríamos quitar? A Donnarumma. Por si acaso, quitamos a Donnarumma y hacemos el segundo cambio. Y nos guardamos un cambio más. Vale. Venga, hacemos los dos cambios. Venga, vamos. Bueno, damos dos descansos, dos titulares. Sí que es verdad que el portero no está necesario. El portero podría jugar sin mucho problema. Pero bueno, ya que estamos... Vamos, Cherky. Ya que estamos, hacemos estos dos cambios. Es muy posible que quite a Leao, pero le quite como minutos 70, por ejemplo, o algo así. Es posible. Y que descanse 20 minutos. Y así el jugador que vaya a entrar, entre Haaland, entre el que entre, pues habría descansado, pues en este caso, por ejemplo, vamos, como unos 70. Nuestra, eso es. Vamos, Reguilón. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, qué bien, Cherky. Qué bien, Cherky. O 0-4, chicos. ¿Cómo va el Inter? ¿Algunos se fijan cómo va el Inter? Vamos a ver ahora cuando... Cuando, bueno, la jugada está muy buena. ¡No! Va ganando. Va ganando. A ver, la parte positiva es que gana por un gol de diferencia. Es decir, le pueden empatar. Es la parte positiva. Es la parte positiva. Bueno, y otra parte positiva que lo está es que si esto quedase así como está, es decir, aunque el Inter gane, es una jornada menos y seguimos siendo líderes. Con lo cual eso es, la verdad, bastante positivo. Vale, minuto 70. Vamos a meter... Mete Haaland. Vamos a meter Haaland. Oye, ¿Abraham ha tocado pelota en el partido? Vuelvo a preguntar, sé que lo he preguntado ya varias veces, pero ¿Abraham ha tocado pelota? O sea, ¿ha tocado pelota? Parece a Jovic jugando en el Real Madrid, tío. Que está perdido ahí. Pues, de verdad, ¿Abraham ha tocado bola? Macho, es que yo creo que no ha tocado bola Abraham, Es que yo creo que no ha tocado pelota. Venga, no, el Leche, venga, el Leche, tío, estás a un gol, venga, venga, empátalo, empátalo. A ver si tenemos un empate, tío, de ellos de última hora. Va a pitar ahora en segundos, va a pitar ya. Bueno, vamos a ver si el Inter empata, Puede haber sorpresa de última hora, puede haber sorpresa de última hora. Puede verla, puede verla. Puede verla. Pase lo que pase, mantenemos líderes. Bueno, Cherky, el hombre del partido, vale, me parece correcto. Cero tiros a puerta del Torino, cero tiros a puerta. Venga, 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 venga. Vamos, 1-1-1-1. 1-1, 1-1, 1-1. Qué pena. Bueno, pues nada, ganó el Inter. Qué pena, ganó por un gol, por uno. Nosotros ganamos también. Vale, entonces, con este resultado seguimos siendo líderes, queda una jornada menos. Creo que quedan 4 partidos de liga, ¿no? Quedan, exactamente, sí. Otra vez. Tío, otra vez, en serio. Otra vez este bug. A ver, cositas, ¿qué tenemos? Primero tenemos aquí lo de Next Gen, que bueno, ya sé que os interesa, así que os lo muestro aquí rápidamente. El equipo del mes, bueno, aquí la verdad, pues no sé, Ilicic se ha ido a los Wolves, casi venden al Seed, hostia, la terminada por Sterling en Manchester City, el Real Madrid no ha tenido éxito. El Real Madrid casi ficha Sterling. Tenemos aquí que el Chelsea ha rechazado una oferta por Jorginho. Dybala no ha tenido éxito, casi se le va a Dybala, madre mía. Vaya... Hostia, Dybala, A mí es que Dybala me encanta. Vale, bueno, aquí tenéis... Uy, el Atlético de Madrid. No ha tenido éxito. Joder, hay sorpresas. Vale, esto por un lado quería mostrarlo. Por otro lado quería mostrar la tabla. Bueno, jugamos contra el Bayern de Múnich, ¿no? El día 5 y luego 5 días después tenemos el Udinese. Va a ser, la verdad, va a ser muy tenso. El Udinese es un... Es que fijaros en los que no... Es que, fijaros en esto. Bayern de Múnich, Udinese, Inter de Milán, Bayern de Múnich... Es que vaya partido nos quedan, chavales. Es que vaya partido, por cierto, jugamos en casa. Vaya partido nos quedan. El Udinese, joder, es que... Buah, es que va a ser... El partido este contra el Inter. Es que ese partido contra el Inter va a ser mortal. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado.
Cuidaros. Hasta la próxima.